seguís aquí en el Complejo Aranda y vamos con el análisis. Señor Zoe, ¿de qué nos vas a hablar? Como se acerca Halloween, vamos a analizar un juego de zombies, Dead Rising 2. Y bueno, ¿qué decir sobre este juego de Capcom que ha querido, digamos, repetir fórmula dentro del mundo de los videojuegos? Digamos que en su primera entrega ha querido dejar claro que en 360 se podían matar zombies a punta pala. Y ahora con la segunda entrega dijeron, bueno, vamos a prostituirnos y vamos a ponerlo para todas las plataformas. Así que ha salido en PlayStation 3, en PC y en 360 también, que es la casa que la ha hecho grande. Y bueno, digamos que después de dejarnos catar la demo de Case Zero, digamos que para servirnos de introducción voy a hablar un poco de la historia, que habla desde el principio de... desde el final, perdón, del Rising Case Zero, porque habla ya también de Chuck Green. Habla de... se supone que en ese minijuego, o sea, mini demo, como quieras llamarlo, escapaba a través de los países en moto con la hija. Digamos que nuestro héroe es Chuck Green, que es un ex motorista profesional, y ahora tiene que ganarse la vida en un reality llamado Terror is Reality, que es, digamos, un show televisivo. Es reality show, realmente, sí. Es un show televisivo que se alimenta del caos que están generando los zombies. Sí. Y realmente consiguen audiencia con eso. Uh-huh. Bueno, decir que es un mundo que básicamente convive hasta cierto punto con los zombies. Es una cosa un poco extraña. Sí, es muy extraño eso. Pues digamos que este juego lo que pretende nos entender es que los zombies se han ganado un puesto importante en la sociedad. Incluso hay una organización que los protege, sí, que los son los Cure, que protegen los derechos de los zombies porque son seres vivos. Son el estamento más bajo de la sociedad, ¿no? Sí, algo parecido. Son los Silver, del juego, que digamos. Y bueno, lo que iba diciendo, a Chuck, como le hace falta el dinero para curar a su hija, a Katie, necesita un medicamento que se llama Zombrex, que puede evitar que una persona se vuelva zombie durante 24 horas, con lo cual le tiene que administrar diariamente este medicamento y, claro, necesita dinero para pagarse el medicamento. Y para esto tiene que participar en los terribles concursos de este reality. Evidentemente está enferma por la mordedura de un zombie. Sí, tiene el virus zombie en su sangre y la única manera de curarse es el zombie. Eso es. Pero una cosa, yo no jugué a ninguno de los dos, ni al primero ni a este, pero quería saber, en el primero simplemente eras un superviviente. El mundo está asolado por zombies y tal, ¿no? Y es en este cuando deciden hacer que los zombies también son ciudadanos, como los sociólogos y tal. Es eso, ¿no? O sea, en el primero simplemente era como cualquier peli de zombie en la que tú tienes que sobrevivir. Y en este, pues, ya... o también era así. Hombre, vamos a ver. Bueno. Lo controlan sí. Hasta cierta forma de que pueden convivir, entre comillas, con ellos, que los mantienen bastante pero bien. Pero eso ya era en el primer de Racing. No, pero no, vamos, es que... a ver. Yo lo que creo, perdón, abuso, es que en el 2 lo empieza con los zombies controlados. Claro, controlados. Vale. Pero después pasa algo y se descontrola. Bueno, vale. A ver, es necesario explicarlo. Pero lo que pregunto es, si en el primer Dead Rising los zombies también estaban controlados o simplemente había una o sea, habían infestado la... Yo, no se sabe, ¿no? Yo te diría más bien que no. Te diría, vale, más bien que no. Es lo que quería, saber. No, yo lo que iba a decir es eso. Lo que pasa es que al principio del juego, no es spoiler, son los 5 primeros minutos del juego, la secuencia del principio, que ves cómo pasa, que hay un problema y tú estás como una especie de ciudad ambientada como en un casino enorme. Sí. Y se descontrola eso porque se rompe algo y se escapan. Pero los tenían como encerrados para usarlos de monigotes en las pruebas de terror y reality. Eso es. Fortune City es la ciudad, por cierto. Eso mismo. En Fortune City acabamos gracias al terror show este. Y digamos que en Fortune City ocurre un accidente y es televisado por todo el mundo. Y resulta que parece ser que Chuck Green es quien ha hecho esa catástrofe. Y resulta que él estaba involucrado incluso en ella. Así que todo el mundo cree que ha sido él. Pero él no, hasta ese momento no sabía nada, así que tiene que ir hacia ahí afuera y demostrar que es inocente. Y básicamente ese es el juego, o sea, la historia, la trama de este juego es realmente esto.
La verdad es que a mí la historia me ha gustado bastante. Es una historia sorprendente. Al final da un giro inesperado. Además tienes la tensión de curar a Katie. Claro. Eso le añade un plus de, oye, ojo que sí, tú estás pendiente de ella. Eso la verdad es que, uff. Y la verdad, yo me esperaba una historia quizás, esta historia no hay por dónde cogerla, la verdad. Al principio dices, esto va a acabar muy mal o no sé qué van a hacer aquí. Pero da un giro sorprendente, la verdad. Me gustó bastante la historia. A mí, ya te digo, no, digamos no, que no es uno de los mejores guiones de Hollywood. No, no, para un juego como esto, para mí cumple perfectamente. O sea, no, la verdad es que como, en cuanto a historia y trama, no tengo ninguna queja, la verdad. Y de hecho el personaje de Chuck Green a mí me gustó incluso más que Frank West. Cosa complicada. Sí, porque es el padrazo, tío. Eso es. Es un personaje con el cual te implicas mucho más que con Frank West. Es un tío que puede estar pendiente de su hija para darle una jeringuilla, pero a su vez puede coger a un zombie por la cabeza y saltarle encima y estamparle la cabeza contra el suelo, eso dejando es. Puré. Sí. Eso es. Hay una tira cómica muy interesante sobre eso. Sí, la dejaron en el foro el otro día, madre. A su hija, en plan, la puse yo, te voy a curar y tal. Y luego ves en la siguiente viñeta, el tío, eso, vestido con todas las mierdas que pilla por el centro comercial y matando felizmente. Bueno, vamos a centrarnos en el análisis de este juego. Y yo quiero comentar una cosa que falta comentar en este punto de argumento. Y es el tono caricaturesco de Dead Rising. Es un juego en el que matar mola, es divertido, es la hostia. Sí, lo elevan hasta un punto que lo pueden televisar y la gente mira cómo se matan, cómo se descuartizan miles y miles de zombies solo por diversión, como cualquier otra cosa, como si un juego de cacería se tratara. Como los zombies son inertes, pero claro, después surgen los de Cure, que por cierto, la líder de Cure en el refugio en el que nos encontramos, digamos que actúa como nuestros ojos a lo largo de todo el mapeado para avisarnos de si hay supervivientes que rescatar o si hay algún loco que la está armando o lo que sea. Pero vamos, en el principio del juego te dicen que es la líder de Cure y ya por eso ya se arma un poco con el segurata que está allí en medio. A mí me gusta mucho Dead Rising en general, la saga, porque creo que su violencia es una violencia que está en el límite del bien y del mal. O sea, ni es una violencia chorras, ni es una violencia muy exagerada. Porque te parece un juego gracioso en ciertos aspectos, pero en otros es muy serio. Ah, no, sí, eso por supuesto. Por ejemplo, la tensión de tener que curar a Katie, que es, o sea, que el juego lo trata de manera bastante adulta. Ciertas muertes de algunos enemigos que son bastante desagradables. O sea, que es un juego que, vale, sí, es muy divertido, muchas coñas y tal, pero también es bastante adulto, ¿no? Es una violencia que a mí particularmente me gusta mucho porque creo que es la violencia correcta que debe tener casi cualquier producto de ocio. De hecho, con los psicópatas que hay por ahí, de hecho, yo creo que es la carga seria, entre comillas, sí, sí, que da el juego. Los psicópatas que aparecen a lo largo del juego, la verdad es que te ponen un poco la piel de gallina, sí, sí, si sí, te encuentras uno así en la vida real. Si encuentras a alguien así, te acojonas. Cierto, fijo. Cierto, cierto. Pero vamos a ver, puede darse el caso, por ejemplo, en Dead Rising 2 tú te puedes vestir como quieras, ¿no? Sí. Bueno, hay muchas vestimentas, incluso matar zombies en calzoncillos. Sí. Se supone que en las cinemáticas, cuando ves al personaje, lo ves con la ropa que llevas puesta en el juego. No, no. Hay algunas que no. No, hay algunas que no, pero en las grandes creo que sí que lo ves. Vale, imagínate que estás matando zombies en calzoncillos, como decía antes. Y aparece una de estas cinemáticas serias. ¿No rompe un poco el esquema? Una cinemática seria de las que estáis hablando, hombre, y ver al personaje aparecer en calzoncillos. Hombre, Oscar, es que yo nunca jugaría con un personaje en calzoncillos. Y tampoco con vestido de mujer. Yo lo llevo en bañador. Cuando digo calzoncillos, me refiero a cualquier vestimenta chorra que pueda haber durante el juego. No rompe, pero, o sea, es un poco absurdo, pero no creo que rompa para tono adulto. Bueno, si no hay más cosas con respecto a la historia. Bueno, yo quería hacer una pequeña reflexión. Es que lo que me gusta también de este juego es una especie de reflexión que hizo George Romero en las películas de zombies. Ya sabéis que George Romero es el gran creador y director de zombies. Y es que en el mundo de zombies, los más peligrosos no son los zombies, son los seres humanos. Por el tema de los psicópatas y tal. Eso también es un apunte curioso. La verdad es que sí. Una cosita, para quienes no estéis familiarizados con George Romero, el cineasta, no estamos hablando del creador de Doom. ¿Vale? No. Es otra persona. Bueno, si no hay nada más referente a la historia, pues vamos a pasar a la jugabilidad. Digamos que este juego nos ofrece un hombre y un centro comercial con casinos y es jodidamente todo enorme. Nos lo tenemos que recorrer casi todo a patita y la verdad es que las posibilidades son bastante grandes. A la hora de, por ejemplo, movernos, al principio solo tenemos nuestras patas. O sea, por ejemplo, para avanzar un poco más rápido, a lo mejor solo nos podemos encontrar con una silla de ruedas o un cubo de la basura para seguir corriendo. Pero vamos, uno de los grandes atractivos que me gustan mucho de este juego son las armas.
casi cualquier cosa que se te venga a la cabeza, que veas por el escenario, lo coges y empiezas a atizar con él. Un cono, joder, un cono, una señal de un cono de la carretera, puedes atizar con él. No sé, coges un periódico, empiezas a atizar con él a un zombie. O sea, sí, solo les molestas, pero bueno. Y un consolador incluso. Sí, sí, bueno, consolador. Masajeador, ojo, ojo. Y nada, pues un apunte sobre esas armas. Dentro del juego, nosotros vamos paseando y cada vez que nos acercamos a cualquier cosa, nos aparece el nombre de esa cosa. Por eso apuntamos masajeador. Y un icono al lado. Sí. Si el icono... Llave inglesa. Si el icono es una pistola, digamos que no sirve para combinar con nada. Simplemente tú atizas, se te rompe, entre comillas, porque cada objeto tiene una durabilidad dentro del juego, porque, claro, no todo va a durar eternamente. Y digamos que, por ejemplo, hay otros objetos que tienen el símbolo de una llave inglesa, y esos ítems pues pueden ser combinados con otros. Algunos tienen combinaciones únicas y otros se pueden combinar con varias cosas. Os voy a poner un ejemplo, y es el más básico. Los clavos con el bate de béisbol, que todo el mundo habréis visto. Simplemente los combinamos y, aunque parece la escena que empieza a meter cinta americana, después aparece un bate con pinchos. Vale, pues muy bien. Eso nos va a dar más poder de ataque y es mucho más divertido porque podemos meterle el bate en la cabeza a un zombie y sacarle los sesos y cosas por el estilo. O sea que Chagrin es MacGyver. Chagrin, pues sí, es el MacGyver de esta generación, tío, tal cual, ¿eh? La cinta aislante hace lo que sea. Sí, tío. En el supuesto de que tengas armas de fuego y si te acaben las balas, puedes coger, por ejemplo, llevas una escopeta, terminas los cartuchos, puedes coger la escopeta por la boquilla y empezar a atizar como si fuera un bate de béisbol. Pues no, es una pena, pero no se puede. Porque sería un arma contundente igualmente, aunque no fuera... Armas contundentes, mira, hay una que a mí personalmente me encanta, bueno, dos. Coger una bombona de metano y meterle clavos. Tú puedes clavarle en la chepa a un zombie la bombona de butano y después pegarle un tiro cuando esté junto a muchos. O si no, el arco y las flechas. Le sumas dinamita y te salen flechas explosivas. Y eso es brutal. Y por cierto, esto es una novedad de peso respecto al primero. El primero no tenía esta opción de combinar armas. Y este, pues digamos que le da mucha gracia. Porque hay combinaciones más o menos lógicas y hay otras que son absurdas e imposibles. Por ejemplo, sable de luz. Exactamente. Joya, o sea, una joya, un diamante y una linterna. Ya tienes un sable de luz. Genial, eso. Yo lo probé en casa, pero no funcionó. En fin, cosas absurdas. Buscando la gracia fácil, pero que son útiles. Pero este sistema es la hostia porque deja al usuario con la imaginación de matar con el arma que él vaya a diseñar. Ojo, ojo, ¿eh? Sí, no. Con ciertas limitaciones, sí, no. Pero. Sí, no. Ya te lo diré. Mira, por ejemplo. Yo una vez cogí una tubería y digo, bueno, tenía el símbolo de la llave inglesa y digo, ¿qué coño se combinará esto? Pongo ahí y tenía, no sé por qué coño, cohetes de pirotecnia y también se podía combinar. De repente, de una tubería normal, de una cañería y unos cohetes normales, de repente sale un lanzacohetes, pero de esto con seis cañones, ¿sabes? Y tú dices, Dios mío, ¿pero qué es esto? Lo que hace el tiso, tío. El protagonista debería hacerse un making of de las armas. Por eso no me gusta Don 3, no tiene cinta de sal. Un bricomanía con Chuck Green. Ahí. Sí, tal cual. Algo así. Yo lo que voy a decir es que la mayoría de armas, salvo una, o sea, de las combinaciones, perdón, se pueden conseguir de manera oficial con las cartas combo. Exactamente, las cartas combo, por ejemplo, si tú ya te sabes de memoria una combinación y haces el arma, a lo mejor no se te aplica el bonus de experiencia que te dan, que por cierto, aquí se llaman puntos de prestigio. Se llaman puntos de prestigio. Y claro, a lo mejor si tú encuentras la carta combo, te los duplica. Por ejemplo, ya te digo, hay cartas combo que te las van dando según subes de nivel, pero hay otras que tú te las encuentras por ahí. Tú simplemente miras un cartel, a lo mejor hay un anuncio de cine. Por ejemplo, yo el del arco de las flechas explosivas lo vi porque Chuck se acercó a un cartel de una película de acción y había un tío durísimo ahí con un arco, con flechas y tal, y dijo, esto puede ser útil. Y tú tienes que ir buscando, además de ir subiendo niveles, tienes que currarte las cartas combo, porque a la hora de subir niveles, la verdad es que cunde bastante. Y otra cosa, si no subes niveles en este juego, no puedes ir a ningún lado, porque te pueden matar como quieren, sobre todo si te encuentras con algún psicópata. De hecho, creo que esta es una de las claves de Dead Rising en general, su dificultad. En el 1 era brutal. En este la han suavizado un poquito, pero es que en el 1 era brutal. En el 1 o tenías nivel o no hacías nada en el juego.
Puedes, nada de nada. Puedes farmear los enemigos. Sí, puedes farmear. Vamos a ver. El juego tiene una opción que yo creo que es necesaria. Y es que puedes reiniciar la aventura cuando te dé la gana. Sí. Conservas el nivel. O sea, sí, tú puedes llegar a completar un cuarto de la aventura, pongamos, y dices, no tengo nivel suficiente, voy a empezar otra vez. Empiezas de cero, pero conservando el nivel y las habilidades que te da cada mejora de nivel. Entonces así ya tienes más posibilidades de ir ganando nivel y llegar a esa zona a la que llegaste, que fue muy problemática, con muchas más garantías de triunfar. The Racing 2 está hecho para mí. Pues es que de realmente, es de los pocos juegos que respeta eso. Que no existe el concepto ese de auto-level, no, para nada. Vamos. Además, es un juego que... No es que lo juegas una vez y ya está. Es un juego que, quieras o no, tienes que rejugarlo. Eso es. Es que el rejugar este juego es una cosa casi obligatoria. Es como un checkpoint para... Eso es. Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado que al principio del juego yo estaba muy jodido. Llegué a una zona que estaba muy jodido. Y en este juego se guarda en los baños. Sí. Y resulta que yo fui a los baños justo y había una misión allí. Sí. Que no tenía ni idea de por qué. Ni siquiera me fijé. Y resulta que entré y había un jodido psicópata. Me dio tal paliza... Pero tal paliza que quedé tieso. Y aún por encima no había guardado hace poco, porque estaba muy jodido. Con lo cual, me daba mucha pereza volver a empezar desde el punto de guardado. Con lo cual dije, bueno, dicen, me mantienen el nivel. Bueno, vamos a empezar de nuevo. Y todo lo que había jugado, que había tardado unas 3 horas, lo tardé en hacer en 3 cuartos de hora. De hecho, otra anécdota cruel que me pasó a mí. Hay un enemigo, el chef, que para mí es el más duro del juego. Es tocho, ¿eh? Es el más duro. Hay que saber cómo matarlo, pero al principio es jodido. Y lo maté creo que a la octava vez, algo así. Que no había matado y tal, y bueno, seguí avanzando. Entonces llegué a un escenario y tal, entré en él, y otro psicópata me apareció justo al momento. Claro, después de haber matado al chef, estaba muy mal de vida, estaba con el ego muy subido, pero temeroso de lo que me pudiese pasar, y evidentemente perdí. Me tuve que farmear otra vez al chef y a su puto amigo. Claro, sin armas además. Claro, estás jodido. Las armas especiales que decían antes, eso tiene uso. Es decir, claro, no... claro. Y bueno. Pues, es un juego cruel, bastante sí, cruel. Es cruel. Y ojo, el primero, yo he conocido auténticos hardcore gamers, o sea, hardcore que cuando dices la hard te escupes, hardcore gamers, que el día de Rising no lo han podido jugar porque les abrumaba. O sea, no eran capaces de asumirlo. Joder. Tanto por la dificultad como por el factor tiempo, que supongo comentarás, Zoe. Factor tiempo que este juego es importantísimo. Pues a ver si lo pone Doctor Pollito en el foro, porque creo que tenía todos los logros. Sí, del sí, de hecho, Doctor Pollito, espero que nos está escuchando y ya le preguntaré cosas para que veáis hasta qué punto es duro. Sobre todo el primer de iRacing. El de Xbox, el de Wii, no tiene zombies. El de Wii es un juego de lucha. Bueno, lo que iba. Antes hablé de misiones y psicópatas y tal. Voy a explicar un poco de qué va esto de las misiones. Como mencioné anteriormente, la líder de Cure son nuestros ojos a lo largo del escenario. Nosotros... estamos en una especie de centro comercial en el que hay casinos. Es un mapa enorme, como ya os dije antes. Nuestra única forma de movernos es a pata, menos que avancemos mucho en el juego para conseguir algunos vehículos motorizados, los típicos que se sortean en Las Vegas y cosas así, en plan, mete un ticket, ¡oh, he ganado un coche! Pues de esos, hasta que no puedas conseguir mucha pasta, no puedes cogerlos. Y bueno... Digamos que a lo que iba, las misiones están repartidas por todo el mapa. Pueden, en cada capítulo del juego te van surgiendo varias misiones que tú puedes cumplir o no. Puedes seguir estrictamente la historia o puedes hacer estas misiones secundarias. ¿En qué consisten? Pues, por ejemplo, en rescatar a gente, que básicamente resume en rescatar a supervivientes. Y a matar psicópatas. Bueno, matar. Tú cuando te encuentras uno, a veces te lo encuentras por sorpresa, porque simplemente estás pasando de pantalla y a lo mejor ni te das cuenta, porque estás haciendo otra misión cualquiera y no te das cuenta que justo al lado está esa y tienes que pasar por ahí. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, tenía que ir a rescatar a un médico, a un paramédico, y resulta que tenía que pasar por un casino. Y en uno de esos casinos había un psicópata que era un cuidador de un tigre. Y me atacaron el tigre y el cuidador. Y el tigre aún no lo conseguí matar. Ese fue el que mató a mí después de matar al puto cocinero. Pues, que por cierto, se puede domar al tigre. Se puede, sí, de hecho es un logro. Sí. Es bastante jodido, pero vamos, el gordo se baja fácil. Sí, pero sí. El tigre, uff. Y nada, básicamente rescatar a los rehenes nos dará unos puntos de prestigio bastante altos. O sea, nos da bastante puntos el hecho de rescatar a gente. Y lo que es más interesante, hay algunas con algunas exploraciones o salvando algunas personas, pues a lo mejor nos dan Zombrex, lo cual es esencial para seguir en la aventura, porque cada cierto tiempo, concretamente cada 24 horas que las dan en el juego, tenemos que darle Zombrex a Katie.
Que por cierto, la IA de los supervivientes se mejora muchísimo respecto a... Sí, la verdad es que mola bastante. Puñeteros inútiles, y en el 2 son más independientes. O sea, les das un arma y se defienden. Exactamente. Te siguen bien. Lo único que me toca un poco las pelotillas, o pelotazas, uh-huh, es que a veces, cuando un rey te está siguiendo, uh-huh, y digamos que tienes que pasar una zona, o sea, pasar a otra parte del escenario. Tienes que esperarlo. Tienes que esperarlo. Y a veces, claro, aunque te estén siguiendo más o menos cerca, yo creo que el juego, quizás el error, es que la distancia mínima para que pasen contigo a la otra habitación o escenario es demasiado justa. O sea, sí, yo que sé, igual te están siguiendo, no están muy cerca de ti, pero se ven claramente. Igual pasas, porque sí, porque pasas a otro sitio y no los tienes. No está contigo. Tienes que volver atrás para esperarle. Bueno, oye, al menos no te hacen volver a empezar la misión. Que al menos te esperan ahí, ¿sabes? Evidentemente, por Dios. Es que tienes que esperar a que estén a tu lado, que aparezca el iconito de una puerta y después pueden pasar. Poco coñazo. Sí, lo que me parece un auténtico coñazo es el hecho de, por ejemplo, rescatar gente, vale. El único es que el refugio solo hay una entrada, sí, y está en una esquina del mapa. Sí. Por ejemplo, tú estás matando zombies, haciendo una misión secundaria, estás rescatando a alguien, muy bien, la acabas de rescatar y tienes que salir otra vez a por otra. Bien. Imaginaos que no tenéis Zombrex. Sí. No sabéis dónde cojones encontrarlo y no tenéis pasta para comprarlo en la tienda. ¿Qué coño haces? Porque aún por encima, necesitas pasta. Si por ejemplo, de repente te sale la alarma, porque la alarma te lo va diciendo, sí, cada cuanto necesitas hombre ex Katie. Pero claro, tú dices, joder, estoy en la puta otra parte del mapa, no tengo Zombrex y tengo que volver al refugio. ¿Qué coño hago? ¿Sabes cuál es la solución, Zoe? Bastante eficiente. Jugar a Terrorist gratis porque ganas dinero, que sí, puedes usar después en el modo historia. Sí, eso la verdad es que es bastante útil. Pero bueno, ya hablaremos. Pero de eso. Pero en general, sí, es un poco... Obvio. Una cosa que me gustaría hablar también es el mapeado. O sea, el centro comercial en sí a mí me ha parecido bastante una de las mejores cosas que tiene el Dead Rising 2, porque digamos que a la hora de movernos, porque cada... Digamos que... No sé. El mapeado ya tiene una planta terre, una planta base, bastante extensa, y aún por encima tiene plano subterráneo y algunos sitios tienen segunda o tercera planta, con lo cual es algo bastante bastante extenso para explorarlo todo. Y de hecho hay algunas armas y hay algunas cosas que están un pelín ocultas que sí hay que encontrarlas. A mí lo que me gusta también de los escenarios es que en Dead Rising, cuando juegas, tienes mentalidad de Dead Rising. O sea, dices, hostia, voy a enfrentarme contra un jefe, tengo que equiparme. Claro, exactamente. Vas a una tienda de armas a coger armas y vas a una tienda de comidas a equiparte con comida. Claro, exactamente. O sea, tienes mentalidad de Dead Rising. O sea, vas al súper a hurtar comida. Eso tiene su lógica. Está muy bien, la espera, verdad. Espera. Es curioso. Espera, una cosa. Vamos, que puedes robar munición, armas y comida y en cambio el Zombrex lo tienes que comprar. El hombre te explica la historia, que es muy escaso. Es muy escaso. Es escasísimo y es muy caro. Sí. Es por eso cuesta tanto encontrarlo. De todas maneras, hay Zombrex, hay paquetes sí, de hay paquetes ocultos en los escenarios. Pero hay algunos que son jodidos de negro. Bueno, os voy a dar una pista. En cada casino hay un paquete de Zombrex. Sí, no es cierto. Sí, sí, eso es cierto. Bueno, digamos que a lo que iba, joder, me he perdido. ¿Qué chachi? Bueno, estás teniendo el mapeado, ¿qué te parecía el diseño de los niveles y demás, varias alturas? Sí, eso porque, por ejemplo, hay una misión que en el subterráneo hay un sí, tren y tú tienes que perseguir al tren en moto. Es algo que me ha gustado mucho porque es muy peliculero. Es en plan, tú tienes que subirte al tren sí, con la moto. Es de las primeras veces que te da un vehículo motorizado, porque de hecho Chuck se la arrebata a uno de los chicos malos, entre sí, comillas. Y joder, es bastante espectacular. De hecho, a la hora de poner escenas cinemáticas... Cuando la verdad es que me gustan bastante porque son como de una película de acción. Sí, sí, sí. O sea, y no sé, la pega es que a veces, por ejemplo, los casinos me parecen demasiado iguales. Iguales. Es que me parece estar en uno como en otro, pues me da igual, es como si estoy en el mismo. De hecho, los confunde bastante. Sí, yo los confundo, claro, personalmente. El tono de color, claro, las texturas y imágenes. Si no le das al mapa, realmente yo no me doy cuenta. Sí, sí, sí. Pero bueno, es que la coña es que hasta cierto punto eso tiene lógica, porque no estás en una ciudad al uso, estás claro, en una especie de ciudad casino, es una especie de complejo, todo es un conjunto, complejo claro, casino, ahí complejo casino eso con es, centro comercial, no es una ciudad. Eso es. Ya. Y bueno, digamos que ya hemos hablado un poco de todo este juego, todas las armas, las misiones, el mapeado, si quieres añadir yo algo. Quería comentar, Zoe, el factor tiempo.
El factor tiempo, la verdad es que es bastante determinante. Sí. Cada misión o cada misión secundaria está determinado por una barrita de tiempo que... Que avanza. O sea, que avanza. Hagas lo que hagas, avanza. Así que o estás pendiente de lo que estás haciendo y de lo que vas a hacer, o estás muy jodido porque se te va a acabar el tiempo, y si se te acaba, pues te dan tres opciones: o cargar el juego, o reiniciar la partida, o seguir, pero digamos que al llegar los militares te inculparán. Claro. Y creo que aquí este es el gran triunfo de esta saga: el factor tiempo. O sea, el tiempo avanza. Ya sabéis que el tema tiempo en los videojuegos siempre ha sido un poco irregular o irreal, ¿no? Es decir, el tiempo en los videojuegos parece que no existía realmente. Yo qué sé, por ejemplo, en Oblivion. Voy a poner un ejemplo chorras, pero que se puede aplicar a Oblivion. Te cuentes una señora en Oblivion. Dice, por favor, salva a mi hija, me han dado 24 horas para salvarla, y si no la matan. Y tú dices, señora, cállese, que tengo que ir a cerrar un portal de Oblivion. Entonces, tú pasas del tema 24 horas, da igual. Pasa 90 días de juego, vuelves al mismo sitio y la señora sigue pidiendo ayuda y la hija sigue secuestrada, ¿no? O sea, que el tiempo en los videojuegos, salvo excepciones, bueno, los primeros juegos tenían un tiempo límite y si llegaba a cero te morías, ¿no? Ya, lo típico. Pero siempre ha sido un tema que el tiempo realmente parece que no, que era inmutable, no existía, era algo que... ¿En cuántos juegos de acción tienes misiones urgentísimas de escapar, en las que puedes farmear enemigos hasta aburrirte? Exactamente. O sea, pues eso. El tiempo no existe realmente en los videojuegos. Pero en este... En este sí existe. Y de hecho, bueno, existe dentro de sus propios parámetros, claro. No es un tiempo real, como el que tenemos nosotros. Evidentemente, si no, 3 días de juego... Claro, hostia, sería un coñazo, ¿no? Vaya jugaz. Pero justo había un logro en el primero que venía a ser eso, ¿no? Sí, sí. Sobrevivir 72 horas en el centro comercial. Que aquí está lo curioso. The Rising... Tanto el 1 como el 2, te lo puedes acabar, sobre todo el 1, sin hacer nada. Tú empiezas el juego y no haces nada. Esperas a que pasen los 3 días y que te rescate el helicóptero. Eso me parece acojonante, es una idea de diseño brutal. O sea, en esos 3 días tú haces lo que quieras hacer. Acabarte la trama principal, salvar supervivientes, matar zombies o rascarte los cojones. Como quieras tú. O sea, si tienes 3 días, juega como quieras. Y eso hay mucha gente la agobió porque no podían disfrutar del juego porque siempre estaban mirando el reloj. Era un agobio constante y demás. Y aparte, creo que el 1 era mucho menos permisivo. Es decir, los márgenes de tiempo en el 1 eran mucho más agresivos, mucho más exigentes. O sea, una de dos: o seguías la trama principal o hacías misiones secundarias. Pero no podías hacer las dos cosas a la vez. No podías abarcar todo lo que te ponían porque materialmente era imposible. Y seguramente Pollito puede confirmarlo, que sabe más que yo de esto. De todos modos, estos son particularidades jugables propias ya de la saga. Y que bueno, si cabe, dan personalidad a este juego. A nivel de diseño, creo que de los últimos años, de las mejores ideas que yo he visto. A mí por eso The Rising me enamoró. Por eso, simplemente por eso. Además, ya poniéndole la guinda al pastel, este juego consta de cooperativo online. Sí, eso es. Que la verdad es bastante estimulante porque realmente puedes ir con tu colega a armarla, sí. O cada uno puede ir a su bola, o sea, da igual. Sí, es algo que es una opción bastante interesante porque es lo típico, por ejemplo, en un GTA vas a hacer el cafre pero lo haces solo. Claro. Pues en este juego igual, solo que te dan la opción de hacerlo con un colega online. Yo no lo he probado, pero por lo que tengo entendido, en cualquier momento puede entrar cualquier colega o sea, a dar de hostias contigo. Sí. Realmente es como hostia. Street Fighter. Se te puede meter cualquier persona. A new challenger appears. Eso es. Te puede meter a no ser que tú lo configures. Solo invitación, sí, solo sí, amigos, sí, demás. Claro, eso como tú quieras. Habrá opciones de privacidad. Y la verdad es que el colega que se mete, hombre, es un secundario de mierda. Pero digamos que los puntos de experiencia que consigue los conserva para tu partida. O sea, si yo me meto en tu partida y lo que haga en esa partida me da puntos de experiencia, los conservo para la mía. Ah, qué bueno. Y puedo acabarme el juego contigo. O sea. Se puede hacer perfectamente. Es decir, y por ejemplo, si tú estás atrancado en un psicópata y no tienes manera de conseguir armas, yo puedo entrar y conseguirte armas. Y sin ningún problema. Genial. Perfecto. Bueno, vamos a pasar al apartado técnico, que vamos justitos de tiempo. Y bueno, me gustaría hablar de los gráficos, que digamos que es uno de los puntos más negativos de este juego. Es lo que menos me ha gustado realmente, porque la verdad los gráficos son, pues no sé. Lo único que ya os digo, puedo destacar es el escenario. El escenario está bastante bien cuidado y todos los objetos y tal, pero digamos que los gráficos, las texturas son muy guarras y lo que menos me ha gustado son las sombras. Joder, las sombras son pixeladas, parecen dientes de sierra por la cara cuando aparece un foco o lo que sea, sí. No me gusta nada. Pero de todos modos esto tiene... tiene razón de ser. Y es que son demasiados zombies, son demasiadas cosas que hay que representar al mismo tiempo. Y entonces hay que ahorrar en alguna parte, hay que hacer texturas con menos resolución, cosas así. Y es verdad, es lo que hay un límite. Bueno, en este caso, perdona, pero en este caso sí.
Puede que sea así, pero generalmente lo de las sombras en los videojuegos está un poco descuidado. Yo ahora mismo recuerdo, por ejemplo, Death Space, que estás más solo que la una, no hay ni dios a tu alrededor. Sin embargo, en ese juego las sombras también están pixeladas. Las sombras proyectadas. Sí, las sombras proyectadas. Está hecho a propósito. No. Las sombras, lo que suele ocurrir es que están a baja resolución. Sí, muy baja. O sea, pero baja, por eso se ven así. El tema de las sombras, y esto también es verdad, se trata de crear mediante software un efecto de difuminación. Y ese efecto de difuminación, cuando la sombra está a baja resolución, se ve como si fueran píxeles. Bueno, ¿no? Entonces, es el tema. Por crear ese efecto, creas una ese efecto doble que te jode lo que quieres representar. De hecho, las putillas gráficas, creo que ese fallo, bueno, defecto, se llama flickering. No estoy muy seguro, la verdad, el tema de las sombras pixeladas. Creo como, que es flickering, pero no estoy tampoco 100% seguro. Como posiblemente esté diciendo nuestro amigo Forero Dabuno, eso es porque lo jugáis en consola, sucios consoleros. No, evidentemente, aquí hay que tener en cuenta, es un PC. Perfecto. Sí, pero PC, perfecta. Consola. Versión Xbox. Yo la versión Xbox pego unas petadas de frames. Sí, la verdad es que sí. Yo hacía tiempo que no las veía. Las frameadas son bastante bestias, ¿eh? Algunas que no me las explico. Hay una secuencia cinemática de una explosión de un camión que ves el humo. Atramos. Y va, sí, o sea, yo os juro por mi vida que iba a 5 frames por segundo en ese momento. Joder. Acojonante, vamos. Acojonante. Y si queréis ser la élite, pues versión de PlayStation 3. Ese 3 me recordó un poco el Shadow of the Colossus también, por lo menos unos bajones de frames, macho. Parecía que iba a cámara lenta, esto, a fotogramas, era genial. Que por cierto, bueno, eso lo dice Killy. Killy me comentó que la versión de Play 3 es mejor que la de Xbox. Bueno, cosa que igual, yo, son muy guarras, o sea, las dos. Yo me creo las palabras de Killy, pero me parece raro teniendo en cuenta los antecedentes de Capcom con este motor gráfico. Pero bueno, igual. Yo he probado la de 360 en casa de Zoe, sí. Tengo la de PS3 y son guarras las dos. Es decir, tienen los fallitos los dos, ¿no? Sí, sí. Vale. Misma mierda, vamos. Sí. Bueno, vamos a pasar al sonido, que bueno, en cuanto a banda sonora, pues son canciones normales, no hay casi música ambiental, salvo las típicas de ascensor. Genial, eso es la polla. Tú vas por ahí, por el centro comercial, y vas oyendo hilo musical de supermercado y cosas de estilo. Es que es la polla. Es genial. Y bueno, en cuanto a voces y tal, a mí me parecieron correctas, un doblaje bastante bueno, al inglés por supuesto, todo subtitulado, y bueno, por ese sentido bastante, bastante correcto. Me gusta cómo han hecho los sonidos de todas las armas golpeándose con cualquier cosa. Y sabes que eso a mí me gustaba muchísimo, que en este juego no aflora tanto. Cuando golpeas un zombie cae sangre al suelo. En el 1 era un sonido celestial. En serio. Era algo así. Además, como mataba a zombies todo el puto rato. Plum, plum, plum. En serio, era un placer. Tenéis que escucharlo. ¿Verdad? Y bueno, el tema música Zoe, vemos música cañera. Sí, música bastante cañera. Porque, joder, ¿qué más necesitas que una buena guitarra eléctrica, que también en el juego la tienes, para dar de hostias a zombies? Por cierto, Zoe, vas a meter el tema de Koneguru. Perdón. Life Circle. El que te puse en el foro. No me ha dado tiempo. Lo siento. No, da igual. Hablando de guitarra, hay un arma que es guitarra y ampli. Sí, una chorra. Bueno, como vamos finalizando el análisis y digamos que como conclusión. Hay que comentar también, Zoe, se te pasó el modo multiplayer. Sí, el modo multiplayer. Terrorist Reality. Que bueno, realmente yo creo que es un añadido bastante cutre, la verdad. O sea, son una serie de minijuegos donde hay que matar zombies y gana el que más puntos haga, básicamente. Sí. Es decir, más o menos. Por ejemplo, hay un minijuego que es el como el que empezamos en el juego, es decir, una moto, dos sierras eléctricas y rampas. Eso es. Está bien para ganar dinero y para conseguirlo, pues si estás escaso de paz, te quieres comprar Zombrex, pero tampoco es algo que aporte demasiada interés al juego. Nah, es para quitar la rutina un poco de matar zombies todo el rato. Bueno, sigues matando zombies, pero de otra forma, claro. No pasa tiempo de juego real en el Terrorist Reality. No, que yo sepa, desde luego no. Bueno, vamos a ir concluyendo, que vamos muy faltos de tiempo. Y bueno, Dead Rising 2, pues cosas que nos han gustado, pues el hecho de matar tan originalmente como lo ha hecho este juego. Las armas son muy originales algunas, y el escenario, la verdad es que está bastante bien. Lo malo, digamos que los gráficos, a mi forma de verlo, podría haberse mejorado bastante. Y bueno, yo creo que Dead Rising es un buen juego. Yo recomiendo a cualquier fan de zombies o que le gusten los juegos de Muchimatar que se lo compren, porque es bastante bueno. Te vas a pasar muy buenos ratos con este. Yo tengo un punto negativo que añadir, y es que odio cuando los putos personajes saltan doblando las rodillas como los de GTA. Y es que este tío es un poco ortopédico. Se nota que usa la moto más que los pies, pero bueno, está bien.
Yo critico también los tiempos de carga excesivamente largos. Sí, los tiempos de carga son un poco largos también. Y bueno, quiero advertir también que, ojo, este juego no es para todo el mundo, ¿eh? De verdad os lo digo. Sí, no es para todo el mundo. Aunque a pesar de que superficialmente puede parecer muy divertido ese de matar zombies, no es para todo el mundo. Es duro. Bueno, pues